de hoy, martes 25 de febrero. Qué placer contar con todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una noche más de capacitación en un tema que definitivamente, al igual que muchos, hemos estado esperando, un tema que se las trae, un proyecto que si le dedicamos el tiempo y la pasión necesaria, vamos a ver un rendimiento económico inimaginado o tal vez no esperado, un proyecto sumamente interesante. Así que, pues, ¿qué mejor manera de empezar esta capacitación con un invitado especial desde Guatemala? La persona que a continuación va a dar la capacitación es una persona experimentada no solo en contratos inteligentes, sino que ya lo hemos dicho anteriormente también en criptomonedas. Entonces, la experiencia por parte de esta persona sobra. Sin más preámbulo, damas y caballeros, les presento a Alejandro Letona desde Guatemala. Alejandro, placer enorme el tenerte por acá la noche el día de hoy. La sala es toda tuya y, como siempre digo, ojos, oídos y mente abierta. Alejandro, adelante. Excelente, muchísimas gracias, Eduardo. Gracias por la introducción. Amigos, damas y caballeros, es un placer para mí estar con ustedes esta noche. Les comparto desde Ciudad de Guatemala la pantalla en este momento para que podamos observar lo que nos tiene tan emocionados respecto al mercado de las criptomonedas. Y es que sabemos, amigos, que en el mundo existen dos tipos de economías. Está la economía centralizada, la economía intervencionista y la economía liberal, la economía de libre mercado. Cuando nosotros vemos cómo los mercados de las criptomonedas fluctúan y tienden a tener unos crecimientos a veces de formas exponenciales, es debidamente a que el mercado está buscando soluciones alternas a lo que hoy en día se nos ofrece. Y todos y cada uno de nosotros manejamos el dinero fiduciario, lo tenemos y lo abrazamos como que fuera dinero real, pero ¿saben qué? La realidad es que no es un dinero real. Sirve, claro que sí, sirve por el modelo económico en el que existimos. Sin embargo, no está sustentado por absolutamente nada. Se trata de un dinero deuda, se trata de dinero ficticio, que lo que hace es básicamente mantener el control de las naciones precisamente a través de esa deuda. Esto es algo que sonará a teorías de la conspiración, pero no. Prácticamente esto es algo visible, ¿sí? Es algo que todo el mundo puede ver, cómo funcionan los bancos con su sistema de reserva fraccionaria, cómo es de que cuando tú haces un depósito de $10,000, ellos pueden prestar muchas veces esa cantidad y hacer unas magias extrañas por ahí con la contabilidad para de esa manera mantener endeudada a la población. Cuando hablamos de criptomonedas, la gente lo ve como una emancipación de ese modelo esclavizante que es la deuda. ¿Por qué? Porque en las criptomonedas nosotros podemos escoger qué nivel de seguridad queremos, podemos escoger con quién hacemos negocios y con quién no. Tenemos esa capacidad de movernos con un bien que vale lo mismo en nuestro país, pero también vale lo mismo en otro país y así alrededor del mundo, un mercado global completamente descentralizado. Y cuando hablo de Bitcoin, pues hablo también de otras criptomonedas que tendrán sus diferentes beneficios, las altcoins. En el caso puntual, Ethereum, amigos, tiene un proceso de crecimiento a lo largo de su historia en cuanto a capacidades, en cuanto a adopción, en cuanto a crecimiento del valor especulativo de su moneda, que nos hace reflexionar seriamente sobre el potencial que tiene. Y es que viendo, amigos, esto es un análisis fundamental, muy práctico de entender, y es que a mayor usabilidad, mayor valor de la moneda, porque estamos usando un modelo de economía de dinero libre, de libre economía, de dinero de ahorro, el cual cada vez vale más, el cual cada moneda adquiere valor adquisitivo, o sea, aumenta su valor adquisitivo. ¿Y esto por qué? Porque son limitadas, a diferencia del dinero deuda que se puede emitir de forma ilimitada, las criptomonedas, las cuales son transparentes, sabemos exactamente cuánto dinero hay en ellas, en qué momento se mueve el dinero, de dónde a dónde se mueve, y de esa manera también sabemos la cantidad limitada que existe. Nosotros podemos garantizar un modelo totalmente transparente y seguro. Así que bien, tomando en cuenta eso, y tomando en cuenta que se viene una mejora en este modelo, tenemos en este momento una tarea dura, y es la de hacer las cosas bien.
las de hacer que Forsage sea rentable para nosotros. Si queremos entender primero cuál es la mentalidad correcta para empezar a trabajar de lleno en Forsage, lo primero que debemos de entender es el potencial que tiene Ethereum. Lo segundo que debemos de entender es cuáles son los motivos y cuáles son las razones detrás de las personas que han creado Forsage, y se los voy a mostrar con datos exactos. Así que vamos a salir de acá y les voy a mostrar un dato muy importante. Ustedes, esta página que vemos acá, es una página que nos muestra datos que están, vamos a ir aquí a Ethereum, en el explorador de bloques, ¿sí? El explorador de bloques, miren cómo es esto del Bitcoin, de las criptomonedas y la blockchain. El explorador de bloques puede ser uno, puede ser otro o puede ser otro. Al final no importa, porque todos nos van a mostrar la misma información. Van a ser las transacciones, los bloques que hay en las transacciones que hay en diferentes bloques, los contratos que hay en esos bloques, etcétera, etcétera. Sí, en bloques de información que se distribuyen a nivel mundial y cuya base de datos pues está distribuida. Prácticamente ese es el modelo de la blockchain. Entonces, como está distribuida, pueden haber diferentes, incluso visores o exploradores de la blockchain. Por lo tanto, acá se nos da incluso hasta 5 opciones, como ustedes verán. Vamos a escoger la segunda opción, que es la que más me gusta en lo personal y la que a la mayoría le gusta, y es EtherScan. Este es un explorador de bloques. Vamos a ver otro, solo para que se den cuenta. Hay otro explorador de bloques acá, ¿sí? Entonces, estos son solo páginas que nos van a mostrar transacciones en la blockchain. Lo mismo, damas y caballeros, lo mismo sucede con esta página. Las transacciones, el movimiento de dinero, el movimiento de Ethereum es directamente entre billeteras y es de forma transparente, auditable a través de la blockchain. Y nosotros podemos entonces tener la garantía de dónde está nuestro dinero y hacia dónde se mueve el dinero dentro de este negocio. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que motiva a estos desarrolladores a construir una página así tan buena que entrega de las ganancias entre personas, que uno se va financiando directamente con otras personas y de esa manera se promueve un concepto de financiamiento colectivo descentralizado, un crowdfunding utópico que muchas personas creían imposible? Bueno, acá se los presento. Esa forma de financiamiento colectivo descentralizado es posible gracias a la blockchain. Así que, ¿qué es lo que gana una persona como los desarrolladores de este proyecto al construir algo tan benefactor de la civilización? Pues veamos acá, iniciamos la sesión en la cuenta del administrador, que es la 1, pues obviamente. Y el caballero o el grupo de programadores, si es 1, 2, no sé, en el grupo de Telegram oficial, ustedes pueden ver quiénes son ahí como advisors o gente que promueve, etcétera. Pero de hecho yo no creo que esté en ese grupo los programadores. Así que no sabemos si es 1, 2 o es 1. Quien sea, tiene la posición número 1, puede tener la posición 1, 2, 3 y 4. ¿Y cuánto ha ganado? Bueno, hasta el momento ha ganado $21,000, amigos. Lo cual está bastante bien. Y de forma totalmente transparente. Porque esto que nos muestran acá es precisamente lo que nosotros podemos ver, como dice acá, en el contrato inteligente, o sea, en el explorador de bloques, ¿sí? Este explorador de bloques, vean que acá es súper interesante. Nosotros podemos incluso, sin necesidad de utilizar esta página, podemos interactuar con este contrato inteligente siempre y cuando lo hagamos desde la billetera correcta, ¿sí? No, nosotros no lo podemos hacer queriendo entrar a nuestra billetera del teléfono desde un computador cuando es una semilla diferente, es una dirección diferente, eso no va a funcionar, ¿sí? Siempre tiene que ser, obviamente, para poder interactuar con nuestra cuenta desde la billetera con la que nos hemos registrado, ¿listo? En el caso del computador, pues ya ustedes conocerán este zorrito que se encuentra por acá, es el MetaMask, es una extensión que se añade y que entonces cuando vamos a hacer una transacción en la blockchain, pues nos tira una alerta de verificar la transacción o firmar la transacción a través de dicho zorrito. Así que bien, amigos, si nosotros el día de mañana vemos que la página se encuentra en mantenimiento, vemos que la página está botada por un minuto, dos minutos, una hora, lo que sea, venimos al contrato y si tenemos una urgencia, subir de nivel o ingresar a una persona o utilizar de alguna manera el contrato, venimos al contrato dentro del EtherScan e interactuamos con él. Así de sencillo. De hecho, si ustedes se quieren registrar, únicamente necesitan, en todo caso, la dirección de su sponsor, la dirección del contrato y listo. ¿Sí? Así de práctico se puede simplificar el continuo uso de estos contratos inteligentes, los cuales funcionan a perpetuidad, son totalmente descentralizados. Y si dentro de los años que lleva funcionando la blockchain de Bitcoin, que es desde 2009 hasta la fecha,
No ha habido un día en el que nos hayan dicho, hoy no tenemos sistema joven porque funciona de forma descentralizada. Tenemos la garantía y la muestra de que la blockchain es confiable, amigos. Entonces, vamos a cerrar esto por aquí. Ya sabemos que se viene algo poderoso, unas mejoras. De hecho, el proof of stake, amigos, la forma de minería, de prueba de poder, de prueba de digamos, de monedas, ¿sí? De poseer un porcentaje de monedas, una cantidad de monedas. Esa prueba, amigos, es interesante porque es como tener un depósito a plazo fijo, bueno, no a plazo fijo, sino un depósito, y ese depósito recibe ciertos dividendos o ciertas fracciones de Ethereum. Y eso ya lo vemos en otras cadenas de bloques. La prueba Proof of Stake es algo que se aplica muchísimo por sus ventajas. Así que si Ethereum lo tiene, ¿cuántos Ethereum quiere tener usted y cuántas ganancias quiere estar recibiendo diariamente? La idea es tener muchísimos Ethereum, porque si ahorita está en $240 y se bajó mucho, gracias a Dios, para los que todavía no han comprado, que puedan hacerlo, amigos, que lo puedan hacer, que se bajó, aprovechen, porque estaba en 280 hace unos días, así que el precio máximo incluso fue de $1,500. Por lo tanto, ¿cuántos Ethereum quiere tener usted cuando esté de nuevo a $1,500 o más con esta mejora del Ethereum 2.0? Incluso se especula que puede llegar a más de $1,500. Así que la mejor forma de empezar a trabajar es con Forsage. Nosotros empezar a generar ganancias con Forsage. Si queremos ver en la práctica cómo funciona, vamos a mostrarles por acá una cuenta de su servidor para que vayan viendo por acá. Recuerden una cosa, si ustedes ya están en SmartWay Run, tienen sí o sí que registrarse en Forsage con el enlace de la persona que los haya registrado en SmartWay Run, ¿vale? Súper importante que se lo pidan. Si aún no se han registrado, pídanselo a la persona que lo registró en SmartWay Run y que de esa manera los pueda registrar también en Forsage, ¿listo? Y entonces, vean. Por acá nosotros, este es otro dato. Si se dan cuenta, yo puedo entrar y salir de una cuenta y otra sin necesidad de firmar el MetaMask, ¿sí? Sin necesidad de que me salga un anuncio acá de que tengo que firmar una transacción para registrarme, para entrar, para iniciar sesión, etcétera. No, eso no va a suceder. Yo puedo ver la cuenta de cualquier persona, literalmente, de un socio, puedo ver entrar a su cuenta, así tan fácil como se lo acabé de mostrar, y ver cuánto está esa persona ganando, o pues ver lo que yo necesite ver si quiero estar ahí revisando. Pero, en fin, acá está la opción, amigos, de poder ingresar, ¿sí? Como repito, esto de la página web es simplemente una interfaz. El motor del negocio, el motor de este vehículo, de este Ferrari financiero, está en este contrato que ven en pantalla, amigos. Así que, bien, regresando a la página, vamos a ver cómo funciona el tema de los ciclos, ¿sí? El tema de los ciclos es súper interesante porque nosotros iniciamos con un 0.05 acá. Eso automáticamente nos abre la posición número 1 en X3 y la posición número 1 en X4. Esto es obligatorio, esto lo hace el contrato sí o sí. Usted no se puede registrar solo con el X3 o solo con el X4. Tiene que iniciar de inicio con las dos, ¿sí? Entonces, ya que es lo que sucede, si usted empieza a trabajar en el X3, o sea, empieza a trabajar en el sentido de que empieza a referir personas con su enlace de referido que tiene en esta parte, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Usted va a empezar a registrar personas que le van a sumar en esta estructura del X3. Cada directo suma en el X3, ¿sí? Y suma también en el X4. Sin embargo, en el X4 nosotros vamos a tener adicional a nuestros referidos directos que se hayan registrado con este link, vamos a tener a otras personas, ¿sí? Al derrame de arriba y el derrame de abajo, o sea, las personas que ya están en el equipo y están trabajando y sumando. ¿Y eso por qué? Porque ya vamos a ver entonces cómo se distribuyen, amigos, los pagos, ¿ok? Entonces, iniciando en el nivel número 1, nosotros podemos entrar a cada uno de los niveles y ver los ciclados, ver la gente que está, las ID de cada uno. Entonces, acá, este nivel 1, vamos a ver el número de ciclados. El número de ciclados dice que el 0, o sea, el 0 es el primer ciclado que cerramos, ¿ok? Ese 0 me muestra por acá, se actualiza las personas que están en ese ciclado. En el número 2, en el ciclado número 2, que sería el 1, según el orden de esta, de la página, es entonces estas personas, y vean aquí un dato súper curioso, este líder que es un gran líder, Daniel, él ya ha ciclado varias veces el nivel número 1 y por ende aparece acá varias posiciones con su mismo ID, porque él cerró un ciclo y vean cómo es eso, por cada ciclo él cerró, que él cerró, pum, se abre otra posición abajo del ID de su sponsor. Y luego que cerró este otro ciclo,
se abre el siguiente y así. Entonces, una persona que trabaja fuerte, si tú te asocias con líderes o ayudas a que personas desarrollen el liderazgo, vas a ver cómo esas mismas personas te pueden ayudar a ciclar muchas veces dentro de tu estructura X3. Esto gracias a que son directos. Recordemos, estos son personas directas, nada más. Así que bien, vamos viendo por ahí, hay más ciclos, cada uno de los ciclos los podemos analizar, ¿vale? Entonces, lo importantísimo acá a tomar en cuenta es lo siguiente, ¿sí? Vamos a regresar por aquí a la página principal. Lo importantísimo a tomar aquí es lo siguiente, es que cuando usted cicla por primera vez, o sea, tiene sus tres directos acá en el X3, perfecto, le va a aparecer un símbolo de interrogación en esta parte superior. Mi recomendación es a que no espere, sino a que le lleguen los dos primeros pagos, los dos primeros directos, y de una se suba al siguiente nivel. ¿Por qué? Porque la página pues tiene un candado que cuando usted llega al primer ciclado, realiza su primer ciclo, le pide que para seguir ciclando de forma ilimitada, lo que tiene que hacer es el comprar el segundo nivel. Y entonces ya luego, las siguientes personas directas que llegan a su organización, pueden ser 30, pueden ser 50 personas directas, pues esas personas le van a estar ciclando una y otra y otra y otra vez en ese nivel número uno, ¿sí? Porque todos pues inician sí o sí con el nivel número uno. Y entonces, en ese sentido, usted acá puede ganar de forma indefinida. ¿Y cómo van a ir quedando esas posiciones que se van abriendo para ciclar otra vez? Ya lo veíamos cuando entramos. Quedan abajo de su patrocinador, ¿ok? Entonces, en el nivel número 2, ya la historia es exactamente la misma. Nosotros vamos a ciclar la primera vez y cuando ya tengamos llenos estos espacios, tenemos obligatoriamente que comprar el siguiente nivel. ¿Para qué? Para que ese pago que está ahí retenido sirva para nosotros, que es un 100%, para abrirnos la siguiente posición y volver a ciclar, ¿ok? Y ya quedarse ciclando el nivel número 2. Y todos, y absolutamente cada uno de los niveles, aplica la misma, ¿listo? Ir destapando niveles y de esa manera dejar ciclando de forma indefinida cada uno de dichos niveles. Ahora bien, esto es para el caso de las personas que quieren trabajar, que están dispuestas a invitar, dedicarle bastante tiempo. Sin embargo, ya se van a dar cuenta que esto es tan fácil de duplicar, es tan fácil de entender que mucha gente puede que sin saberlo, pueda invitar a muchas personas con el hecho de poner un estado, sí, en WhatsApp, en Facebook, etcétera. Y eso puede llamar a mucha gente. Entonces, digamos, pero si usted no quiere saber nada de eso de referidos, no pasa nada. Entonces, se enfoca en el X4, perfecto. Va a llenar los espacios acá en el X4 la primera vez y lo mismo, le toca abrir el siguiente nivel. Y entonces así ya se queda el nivel número 1 del X4 ciclando y ciclando y ciclando. Y aquí, ¿de dónde le van a llegar las personas? Vamos a ingresar. Vamos a ver por acá. Acá nos hacen la diferenciación, veamos, entre colores. Esto es un socio directo, ¿ok? Socios directos, socios que vienen de abajo, o sea, socios de los socios, por decirlo así. Por ahí vemos también derrame, ¿sí? Socios de nuestro sponsor o socios del sponsor de nuestro sponsor. Y en fin, van a estar cayendo todo tipo de personas acá, ¿ok? Acá van a llegar, aquí es donde llega el derrame, aquí es donde llega el residual para aquella persona que pues no le gusta el tema de invitar y pues simplemente quiere quedarse recibiendo algunos pagos de Ethereum cada cierto tiempo. Bueno, esta es su herramienta precisamente, porque recordemos que las posiciones de Forsage ninguna vez, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos es simplemente ciclar y ciclar. Ciclar de forma indefinida. Y para poder ciclar de forma indefinida, lo correspondiente es, una vez llenado cierto nivel, lo que corresponde es comprar el siguiente nivel, ¿sí? Acá sucede lo mismo, en el nivel número 1 del X4, pues ya les explicaba, avisan cuando ya tienen los cuatro espacios llenos y si no compras el siguiente nivel, lo que va a suceder es que pagos que correspondían a la siguiente matriz, al siguiente ciclado, se van a ir a tu patrocinador o se van a ir para otra persona arriba de tu patrocinador. Bueno, aunque siempre casi es al patrocinador. Así que, ya sabes, si tú no quieres que tu patrocinador se quede con tus pagos, te toca que subas de nivel a nivel a nivel, ¿sí? Porque de esa manera, imagínense, esto es bien interesante. Aquí vamos a ver, y se los voy a mostrar en la gráfica, cuántos pagos llegan por nivel, del primer nivel y así sucesivamente. Y es que todo aquí se va pagando solo, amigos. Nosotros solo tenemos que poner 0.05 y de resto nuestro trabajo, nuestro esfuerzo genuino. Si usted se esfuerza, espere tener buenos resultados. Pero si usted entra pues, con duda y probando, pues espere tener resultados medio-medio también.
Entonces, es por eso que hacemos estas capacitaciones, para que ustedes puedan aprender realmente cómo funciona, que es muy sencillo, simplemente es de llevar un control, de llevar un orden y de esa manera ir cerrando ciclos. Así que bien, los primeros dos pagos, en el caso de la estructura del X3, recordemos, le van directamente a su billetera. Usted es el dueño de esos Ether y dispone de ellos para gastarlos o bien, que es lo que corresponde y lo correcto y lo estratégico y la forma en que va a ganar dinero comprando el segundo nivel. ¿Sí? Esos dos primeros pagos los utiliza para comprar el segundo nivel y el tercer pago automáticamente el contrato le abre una siguiente posición para reinvertir, como se puede acá. Que esa posición la abre en la estructura de su sponsor, de su patrocinador. Eso en el X3, amigos. Y en el X4, ¿cómo se distribuyen los pagos? ¿Cómo van los pagos de la estructura? Veamos esto. En los primeros dos pagos, ¿sí?, son para el patrocinador. Los primeros, o sea, las primeras dos personas que llegan a su estructura X4. Por eso es que aquí sí hay derrame, porque como verá, usted ocupa, o sea, usted tiene ocupado algunos espacios, pero esos espacios no les está cobrando directamente usted, sino otra persona. ¿Sirven para qué? Para escalonar los siguientes pagos y que esos pagos sí ya le lleguen a usted. Y que el último pago le llegue a usted también 100%, pero en forma de reinversión. ¿Sí? Porque los primeros dos pagos van al socio supremo y los siguientes tres pagos, o sea, un 0.075, va para su billetera, ¿sí? Entonces, de ese pago que recibe la billetera, ya puede hacer su compra al siguiente nivel, ¿sí? Y el siguiente nivel que cuesta 0.05 y le queda todavía 0.025. Así que en ese sentido, el X4, pues ya deja ganancia desde el primer momento. En el X3, en cambio, como usted recibe dos pagos de 0.025, que son los que va a poder disponer inmediatamente, pues eso se le va en el siguiente nivel. Así que en todo caso, está súper interesante también para las personas que consideran que, ay, si no trabajan no ganan mucho, pues vean que no. Desde el primer nivel también se les está dando una retribución. La diferencia es que usted, en lugar de tener un cobro, si trabaja el X3, va a tener un cobro por el X4 y por el X3, o sea, va a estar ganando doble. Y siempre esa sinergia, ese trabajo, esa sintonía que se crea a través de los equipos que se esfuerzan, amigos, genera muy buenos resultados. Entonces, lo ideal es eso, que usted se mentalice, ir cerrando ciclos de tres, personas de tres en tres, tres en tres, ciclos y ciclos. Otra, una estrategia que se puede hacer también, si usted considera que ir de tres en tres está como aburrido, lo que puede hacer es lo siguiente: si usted tiene más personas, aplica la estrategia de los tres directos, esto de los tres directos para activar su primer ciclo, ¿sí? Esto le va a ayudar a que quede ciclando de por vida en el primer nivel y además le va a abrir más posiciones directas. ¿A qué me refiero? A que usted empieza con una posición, ¿sí?, en el X3, bueno, que al final es en el X4 también le suma, pero digo, en el X3 para que lo vea. Usted arranca con una posición y automáticamente con ese link se refiere tres veces, con tres billeteras diferentes. Y entonces va a poder recibir los dos pagos que le van a servir para comprar el siguiente nivel de la posición suprema y el siguiente pago que le llega de una de sus mismas billeteras, pues va a servir para hacer una reinversión y ahí sí pues quedarse recibiendo muchísimos más pagos. Entonces ya va llenando tres directos por acá, tres directos por acá y tres por acá. ¿Eso para qué? Que dice que, bueno, imagínese, y para aquel que es buen vendedor, al que le gustan los negocios, ¿sí? Al que dice, bueno, tres personitas son poquitos, yo tengo más, perfecto, esta estrategia le sirve. Va cobrando muchísimo más, va llenando más su matriz. Entonces, básicamente, esa estrategia sería una estrategia para el que quiera vender fuerte y para la persona que quiere quedarse pasivamente de igual manera. Vean, acá no se vence su posición, amigos. O sea, aquí van a estar recibiendo ustedes religiosamente cada vez que se cierre un ciclo 0.075 en su estructura del X4. Todo el tiempo, 0.075 limpios de cualquier reinversión o costo escondido de ningún tipo. Eso es ganancia neta suya, porque ya sabemos que los dos primeros van a socio supremo y el último va para la reinversión. Entonces, ya solo la primera vez es que debemos de comprar, o sea, solo la primera vez que llenamos esto es que debemos de comprar el siguiente nivel. Y lo mismo en todos los niveles, amigos. Así que bien, eso era una cosita que les quería explicar por ahí. Y de resto, pues, ya les digo, los resultados están bastante poderosos. La idea es que podamos ciclar unas 100 veces, unas 200 veces en el primer nivel. O sea, eso se puede hacer.
trabajando fuertemente, trabajando de forma enfocada. Y vemos acá que lo mejor de estos negocios es que tenemos la tranquilidad, la transparencia que solo la blockchain nos puede ofrecer, ¿sí? Entonces, ustedes pueden analizar este contrato. El contrato está en el Etherscan, ya saben, pueden ingresar y verlo. Si tienen algún amigo o pueden contratar a algún programador que les ayude a auditar, también es válido. Para cualquier persona que quiera tener plena certeza, pues es completamente válido. El código está ahí. Este es código abierto. Así que bien, amigos, yo paso a responderles dudas por acá para poder ir avanzando. Ok, dice por acá nuestro amigo KRS. ¿Cómo a mis nodos le caen nodos si se cierra el ciclo? Vamos a ver, por ejemplo, si yo estoy en nivel 1, a los nodos del nivel 1 le caen los nodos que entran al nivel 2. A los nodos que yo traje le caen nodos de las personas que... O sea, mira, en el X4, si estamos hablando del X4, ok. Exacto, como le respondió Eduardo. Si estamos hablando del X3, los nodos que usted trae le benefician directamente en el X3 y en el X4, ¿sí? Ahí suma todo, o sea, el X4 suma directos suyos, indirectos, derrames, socios de sus socios, siempre y cuando entonces estén abriendo nuevas posiciones abajo, si alguien esté ciclando o bien sean personas nuevas, va a ir llenando usted sus estructuras, ¿sí? Eso en el X4, en el X3 pues los llena con directos. Josh, te comento que es de los mismos desarrolladores, o sea, SmartWay Run y SmartWay Forsage son los dos SmartWay, ¿sí? Son prácticamente lo mismo, o sea, son parte del mismo proyecto, con la diferencia que uno es un producto y el otro es otro producto. En el caso de SmartWay Run, tenemos un producto con un sistema Delta, donde podemos producir 32 Ethereum al mes. Acá tenemos un sistema matricial de ciclado infinito, donde podemos producir pues otras cantidades de Ethereum. De hecho, por acá no lo explican. Vamos a ver la cantidad que nos produce por ciclo cerrado. Y es que aquí ya entra un dato muy importante y es el tema del trabajo que produzca el equipo, porque definitivamente se puede tener ganancias exponenciales. O sea, si nosotros estamos cerrando 2, 3, 4 ciclos al día del nivel 1, eso es completamente válido, es completamente posible y representaría una ganancia muy, muy, muy superior a los 32 Ethereum. Así que esto es, nosotros usamos SmartWay Run muchísimo porque es tan poderoso a nivel, digamos, de estructura estable de ir produciendo esos 32 Ethereum. En el caso de Forsage, nos encanta por el tema de que es un ciclado infinito. O sea, para aquella persona, para aquellas personas que trabajan y que les gustan los negocios, les gustan las ventas, les gusta la promoción, les gusta la recomendación, maravilloso. Pueden hacer muchísimo dinero. En SmartWay Run, pues como es un delta, el simple hecho de posicionarte ya vas a estar ganando dinero siempre y cuando te posiciones en un buen equipo. Un buen equipo como el caso que nos tiene esta noche acá reunidos, amigos, el equipo más grande de Hispanoamérica. Entonces, les decía, para ganar, para saber cuánto ganamos en cada uno, acá nos aparece la cantidad. Cada ciclo, o sea, nosotros podemos ganar cada vez que se cicle, cada vez que se cierren las posiciones de cada uno de los niveles, esta cantidad. Y así va a ser de forma indefinida. Ya en el nivel número 2 estamos ganando unos 153 Ethereum cada vez que se cierra un ciclo, ¿sí? En el caso del X3 y en el caso del X4, estamos hablando, unos 153 y en el X4 unos 204. ¿Listo? 204 Ethereum cada vez que cerremos un ciclo. Claro que ya en estos niveles el ciclo le puede costar tiempo para usted cerrarlo, le puede costar, qué sé yo, un mes, 2 meses o una semana. Todo va a depender, y digo, todo va a depender del volumen que se maneje en su estructura, ¿sí? Pero este ciclo, de igual manera, en un momento lo puede estar cerrando semanalmente, ¿sí? O mensualmente, por lo menos. Sería una locura ya estar ganando unos 200 Ethereum al mes por el simple hecho de usted haberse posicionado en un proyecto de un contrato inteligente, ¿no cree? Así que ya saben qué está esperando. Lo que tiene por ganar es muchísimo. Vamos a ver por acá. En el caso que uno no quiera entrar, pasa. Ah, o sea, en el caso que tú no quieras entrar a Forsage y solo te quieras quedar en el SmartWay Run, pues no pasa nada, absolutamente nada. Tú puedes trabajar solo SmartWay Run. Son dos productos diferentes, como digo, listo. En el X4, Chema, cae derrame de tu línea superior, o sea, de tu patrocinador, pero también de ese mismo derrame que te ha caído, va a ir sumando.
va a ir sumando, porque esas personas que te han caído por derrame, a su vez, posteriormente, invitando personas, pueden sumarte. Así que el derrame viene de arriba, pero también suman las personas que vayan llegando por ese derrame, referidos de dicho derrame, ¿ok? O sea, digamos, la segunda generación del derrame suma, pues. De arriba, solo uno para arriba. Ah, sí, buena pregunta, sí, exactamente. Del sponsor para arriba, o sea, solo hasta el sponsor, exacto. Así que bien, amigos, si no tienen más dudas, vamos a ir finalizando esta capacitación. Si no, por favor, si tienen dudas, si todavía no quieren que terminemos, tienen alguna duda, por favor, la escriben y con todo gusto la resolvemos. Ignacio, bueno, se recomienda, claro, que pueda ser ya un nivel 2. ¿Sabes por qué? Porque mira, si tú, por ejemplo, cierras el primer ciclo en el Marway Run, vas a recibir punto 40, ¿cierto? De ese punto 40 tomas punto 22 para tu nivel 2 en Smartway Run y tomas de ese punto 18 de ganancia un 0.05, que es lo que cuesta ingresar en Forsage para ingresar. Entonces sí es recomendable, aunque no obligatorio, pero sí muy recomendable a nivel estratégico, ¿sí? Para llevar orden. Si tú ya estás ahí, aprovecha que en Smartway Run se puede ganar muchísimo, ¿sí? O sea, en ambos proyectos se complementan, no compiten, por el contrario, se complementan. En uno es un delta y en el otro tenemos un matricial. En el delta también, en dado caso, ya el volumen es tan creciente, tan exponencial, en el caso del Smartway Run, que podríamos estar ciclando, o sea, ganando 32 Ethereum en lugar de al mes, mensualmente, ¿sí? Pero eso, como les digo, o sea, va a depender de mucho, de muchísimas cosas, como el trabajo que nosotros hagamos y el trabajo que hace el equipo por nuestro lado. El equipo, ustedes lo verán, y prueba de esto es el Zoom. Estamos comprometidos para apoyarles y ayudar a todos a crecer, ¿listo? Así que bien, amigos, yo creo que eso es todo. Eduardo, si quieres agregar algo, por favor, quieres comentarnos algo por acá para ir finalizando algunas palabras o algo. Vamos a ver si te puedo quitar por acá, no silenciar. Listo. Perfecto, Alejandro, muchísimas gracias. No, Alejandro, mira, pues de nuevo agradecerte tu tiempo, agradecer tu experiencia compartida la noche de hoy. La información es bastante precisa, bastante directa y creo que es lo que necesitamos escuchar para un proyecto de este calibre. Y por supuesto, agradecerles a todos y cada uno de ustedes que nos acompañaron en esta noche. Ojalá y puedan participar de este momento preciso. ¿Por qué? Mañana. No es que sea tarde, pero ya para mañana vamos a tener a mucha gente adentro. El momento es hoy mismo. Entonces, Alejandro, al igual que todos los compañeros acá presentes, gracias por el tiempo, que pasen muy buenas noches. Y Alejandro, no sé si tendrás algo para cerrar la reunión de la noche de hoy. No, solamente, amigos, ha sido un placer compartir con ustedes. Ya saben que tienen un equipo comprometido, simplemente deben de tomar acción. Lo mejor acá, en el caso de Forsage, es que ustedes van a tener una posición que les dura por siempre, ¿sí? Un contrato en la blockchain de Ethereum que les va a durar por siempre y que les va a llegar pago, les va a llegar pagos, amigos. Así que acá nosotros debemos de aprovechar este momento y tomar acción, como bien dice Eduardo. Así que pues nada, nos vemos en la próxima. Ha sido un gusto, un placer. Se despide ustedes un servidor amigo, Alejandro Letona, desde Ciudad de Guatemala. Chao, chao. Y bueno, quienes preguntan por ahí antes de irnos, alguien con quién contacta. Bueno, si contacta a la persona que te invitó, ¿sí? A la persona que te invitó. Mira si viste el Zoom por algún WhatsApp, por algún grupo, donde sea, pues mira. Y si no, también puedes contactarme a través de YouTube. Pueden ver los videos que tenemos, esta presentación, esta capacitación la estamos grabando para el canal de YouTube. Tenemos otras presentaciones que pueden usar también para presentar. Pueden descargárselas, volverlas a subir. Tienen ese permiso, amigos. Así que siéntanse libres, utilícenlos, utilicen todo el material y hagan lo suyo para poder desarrollar su negocio. Hasta la próxima. Chao, chao.